Hola, mi pues quiero volver un nuevo chiste 1. Entonces estamos, miren, compañero, el episodio que preparé hoy, compañero, miren, se me gastó el hacha. Este es el hacha nuevo que tenía, que lo crafté en el episodio anterior, porque me fui a talar una inmensidad de madera de abedul, o sea, casi 3 stacks de madera de abedul. Acabé sin procesar, obviamente. Disculpen si están escuchando un sonido de un motor, es que posteriormente estoy con el aire, porque obviamente en mi país yo vivo en el sur, que vendría así, bueno, yo vivo en, bueno, básicamente acá en Argentina está súper caluroso todo acá, y bueno, y muchos youtubers dicen que tienen suerte que estamos viviendo acá, y bueno, es mentira, compañeros. La verdad que acá hace un calor, hace más calor que allá, la verdad. Pero bueno, vendríamos para acá. Bueno, no hice ni un cambio, compañeros, notable. Pero bueno, acá tenemos el cofre de los crafteos, tenemos dos crafteos que hacer. Y bueno, wow, ahí tenemos toda esta madera. Bueno, y siempre la gente me regaña y me dice: Ana, abuelo, tú sacas todo relativo. Me pueden seguir en Twitter y ahí estarán súper informados, compañeros. Aclaro esto porque siempre me viene el tonto de turno y me dice: Abuelo, abuelo, tú sacas cosas de creativo. Y es mentira, la verdad. Por eso yo hago screenshot y lo subo en Twitter. Así que me podrían seguir en lo que vendría siendo Twitter y ahí estarían súper informados, compañeros. Pero bueno, a ver, acá estaremos haciendo grandes avances el día de que lo que. ¡Uah! Shit. Bueno, me quedo con Peter Pan, pero bueno. Un hacha de diamante, en abuelo, yo te diré. Obviamente, pues yo soy así de crack. Pero bueno, a ver. Ay, todo esto vendría ahí. Esto ahí. Ya estaría. Porque me faltan antorchas, demasiadas antorchas que hacer hoy. Pero bueno, oh, carajo. Ahí estaría. Y esto aquí por las dudas. Y bueno, apartamos esto acá. Y bueno, ahora se viene la eternidad de 1000 años, compañero, descubriendo bloques. Y bueno, ahí está. Bueno, como podrán ver en la parte superior derecha, estarán viendo un logo de donde está el cronómetro. Porque la verdad, yo cuando grabo no sé ni cuánto llevo de grabación, ni Peter ni Pan, la verdad, compañero. Y por eso se me ocurrió meter eso en esa configuración que trae Movicen, ya que está súper épico, compañeros. Porque yo siempre en los episodios no sé qué tiempo de grabación llevo, la verdad. Y me pongo loco, loco, la verdad. Loco, loco, sí, me están oyendo. O sea, creo que me pasé un poco, estuve como fuera de cámara, estuve como media horita, un poco más, 50 minutos por ahí, digamos, talando árboles en Minecraft. O sea, no sé, bueno, y me tuve que craftear dos hachas y miren cómo me quedó. Dios mío, qué bestialidad de madera. Dios mío, o sea, what the fuck, dirán abuelón. O sea, esto es una bestialidad, obviamente. Es muy bestial esto. Jamás se ha visto en ningún otro episodio minecraftiano, pero bueno. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stacks de 74 de madera de abedul. O sea, what the fuck. Pero bueno, esto vendría siendo para construir la tercera planta, que creo que la subida quedaría bien si lo haríamos aquí. Sí, aquí diría yo, porque de acá ya, esto ya está de más acá, creo yo. Pero bueno, a ver. Bueno, creo que esto vendría para arriba ahí. A ver, agarramos esto. Ahí estaría. Pero bueno, a ver, déjenme agarrar al menos un poco de madera. Un poco, digo yo. Pero bueno, o sea, esto me hace acordar cuando juego con HeroGamer con Tollbox y activo la función de. ¿Cómo está que se llama? Esta función de. A ver, no me sale el nombre desde este momento. Pero bueno, creo que es la función de Decapitator. Ahí está, ahí me salió el nombre. Pero bueno, o sea, está súper, pero súper loco esto, la verdad. O sea, yo me quedé flipando cuando me di cuenta que tenía esa cantidad de bloques. Pero bueno, creo que tendré que agarrar un poco de arcilla. Pero bueno, a ver, ¿dónde está la arcilla? Oh, está acá, creo que está. A ver, acá está, tengo un poco de arcilla también. Pero bueno, ahí está la por. Vamos a dejar el cofre, toda la porquería de los episodios, porque tengo el cofre lleno, la verdad. Pero bueno, a ver, esto viene de acá. Luego lo ordenaré fuera de cámara esto. Pero bueno, es más que nada para que
se quede, para que quede bien ordenado mi inventario, pero bueno, esto lo arreglaré fuera de cámara. Obviamente lo voy a dejar todo tirado así en el episodio, obviamente. Bueno, hoy no creo que vamos a hacer PvP ni nada de eso, pero bueno. Ahí creo que estaría, pero bueno, ahí vamos a ir arriba y vamos a terminar todo esto de nuevo. Ya el hacha, ya la pala la vamos a saber que ya no vamos a utilizar, así que mierda. Ahí estaría. Bueno, ahí está. Bueno, ahora tenemos que... Bueno, tenemos que hacer todo este camino acá, todo este sector. Bueno, creo que esto nos va a llevar más o menos en torno a... No sé, como cuántos episodios, la verdad, construir el ter la tercera planta. Pero bueno, creo que en 3 episodios nosotros terminamos toda la casa de la primera planta, obviamente. Pero bueno, creo que lo lograremos en pocos minutos, creo, no sé. Minutos no creo, pero episodios sí. Pero bueno, todo se puede con... Si lo tienes en Abulol. Ok, no. Se pueden suscribir, darle a like, pero bueno. O sea, me gustaría que promocionen mi canal con todos sus amigos, ya que posteriormente me encantaría llegar a los 50 suscriptores. O sea, me encantaría, la verdad, poder llegar, porque, o sea, es un logro para mí. Pero bueno, me encantaría poder lograr eso. La verdad, compañeros, pueden compartir mi canal con todos sus amigos, la verdad. Y eso me ayudaría un montón, compañeros, la verdad, que se pueden promocionar mi canal. Por favor, lo podrían hacer, pero bueno. Si no quieren, no lo hagan, no es obligación, pero es ayuda nomás. A ustedes también, si suben videos, les van a gustar que tengan apoyo a sus videos y todo eso, pero bueno. A ver. ¿Cómo haríamos aquí? Pero bueno, a ver. Creo que esto lo haríamos ya algo así. Sí. Sí, no, no, sí. Sí, ahí estaría. O sea. Imagínense la de bloques que me va a llevar esto. Pero bueno. A la abuelo se le está ocurriendo una idea. Ahí estaría. A ver. A ver. Esto vendría súper bien para hacerle el piso. O sea, hasta 60 no me aguanta esto. Qué loco. Yo pensé que aguantaba más. A ver. Ahora vendríamos así. Añadiríamos esto. Y esto también, ahí estaría. Y esto me vendría súper bien ya para poder hacer el... ¿Cómo este se llama? El piso. Porque no, no, obviamente me va a llevar 1000 años si lo haría de otro, de este. Y si me... No sé vocalizar, compañero, la verdad. Pero bueno. Esto me llevaría, la verdad, como en torno a... Como 8000 bloques, más o menos, digamos así, 20 millones de bloques de abedul, la verdad. Pero bueno, mejor creo que lo haríamos de... Uy, el hacha, ¿cómo está? Pero bueno, a ver, vamos. A ver, ahí estaría. Dejamos un bloque de base. Pero bueno, ahí estaría. Con cuidado, vendríamos así. Bueno, esto es para ahorrarme los bloques. La verdad, que esta idea que se me ocurrió a mí está súper épica, compañeros, la verdad. Pero bueno, no, creo que la lié acá. Sí, la lié. Pero bueno, a ver. En fin, a ver, bueno, vendríamos por acá. Bueno, a ver, Dios mío, qué calor que hace, compañero, la verdad. No le gustaría, no le, bueno, yo estoy con el aire, menos mal, porque si estarán escuchando un motor, bueno, es el sonido del aire acondicionado, compañeros, y bueno, y me pueden disculpar si sucede. Mierda, me salgo un Peter Pan, mil años. No, la voló. Bueno, me cago en Peter Pan, mil años, pero bueno. Dios mío, estos fugazos. Te cagas en Peter Pan mil años. Pero bueno. En la esquina tiene que poner bloques, la verdad. Tendrían que poner bloques y eso. Pero bueno. Así tendría que poner bloques para que se llene todo y no quede mal por fuera, compañeros. Pero bueno. Así, porque no, no me deja poner bloques abajo, pero bueno. Bueno, creo que se va a venir entre mañana o pasado ya. Pasado vendría siendo sábado, creería. Hoy es... Hoy, ¿qué día es? A ver, ¿qué día es hoy? 22 de diciembre, hoy es jueves. Mañana o pasado creo que tendremos... bueno, mañana creería ya, porque mañana es 23 y ya. 24 ya es Nochebuena. Pero bueno,
Creo que ya para mañana tendremos, ya me pondré a grabar el especial cero suscriptores, que es un video de reacción, compañeros. No lo tomen a mal, la verdad, si hay gente que le incomoda, es solo para hacer reír, pero bueno, esto lo estaré haciendo entre mañana y el día, pero lo tendré que hacer toda una super edición para el. Para, ¿cómo este se llama? What the fuck, me quedé sin bloque. O sea, imagínense si hacía todos los bloques del suelo con bloques de madera. O sea, me avivé en hacer todo con eso, pero bueno, en hacer todo con lofa. Lofa, digo yo, porque yo quiero así que sea. Arre. Pero bueno, a ver. Bueno, me gustaría poder. Acá tenemos un problema en Abuelol. A estar lo solucionado. Pero bueno, pondremos bloques porque no me deja poner. Ahí está. Solucionado. Pero bueno. Bueno, o sea, me encantaría que sean bloques de verdad, pero bueno, compañeros, la verdad, imposible que se puedan, compañeros, porque me va a tomar 20.000 años en talar árbol y todo eso. Yo no sé, no sé la verdad. Bueno, creo que me avivé a la hora de hacer con arcilla esto, pero bueno. Bueno, o sea. Bueno, imagínense que si lo hacemos así, pero bueno. Uf, uf, uf. El hacha, miren cómo está el hacha, compañeros. Ah, yo digo que hoy se rompe. Hoy se viene el nuevo hacha de diamante, compañeros, me dijeron. Pero bueno, a ver. Carajo, me cago en Peter Pan, mil años, me cago en Peter Pan. Ahí estaría, pero bueno. Uf, 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 uf. Qué paciencia que tengo. Madre mía, a veces me pongo a pensar. Yo soy una persona muy paciente, güey. La verdad, para hacer esto, o sea, tiene que estar súper calmado. Y cuando pones los bloques mal, te enojas peor. Uf. Pero bueno. Bueno, o sea, con Herogame, la verdad, estamos preparando, lo comenté en el episodio anterior. Estamos preparando, bueno, no estamos preparando nada, pero siempre podemos coincidir a grabar, pero siempre, jamás. Yo cuando puedo, él no, él le duele la cabeza o está mal. Pero bueno, o cuando yo puedo, él está mal. Bueno, ya dije eso, pero bueno. Y cuando él puede, yo no puedo. Porque estoy en una fiesta y todo eso. Y te cagas en Peter Pan mil años, pero bueno. Uf, 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 uf. A ver, bueno. Bueno, dirás, Nahuel, ¿por qué te estás trayendo demasiado, demasiado serial, o sea, al canal? O sea, no estás cambiando contenido. Bueno. La razón por esa, bueno, es que, uff, mucho oscuridad, pero bueno, la razón es que, porque, bueno, o sea, nosotros tendríamos que estar en el episodio 100 ya si traía más activo sería el canal, pero bueno, entonces estoy aprovechando y entonces estoy trayendo demasiado seguido porque le quiero recompensar porque ya quiero en el 2007 quiero terminar esta serie que no sé vocalizar. Y quiero dejarla por finiquitada ya y que se venga a seguir la temporada 2. O creo que ya la dejaré ya por finiquitada la serie ya. Y me pondré y generaré una nueva serie con Herohammer. Pero esa casi nunca la tendremos porque imagínense, o sea, si es por mí, todos los días haría video con Herohammer. Pero jamás coincidimos. Y imagínense, si nunca coincidimos para grabar un pinche gameplay, imagínense cuánto. No, cuánto nos llevaría grabar 30 minutos un pinche episodio de esa serie, o sea, estamos en duda, no sé si traerla, no, si, no estamos en duda los dos, no sé, no sabemos si traerla al canal, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para corroborar si vamos, si podemos, ¿cómo se llama? Si podemos, no me sale la palabra, si podemos concordiar a la hora de poder grabar. Pero bueno, menos mal que ya me hice el hacha de diamante, pues no estaría como un tonto perdido. Bueno, o sea, tiene la misma velocidad en romperse el hacha de diamante que el de Iron. Creo que me voy a quedar con eficiencia este hacha. Pero bueno, por cierto, acá en la tercera planta yo estoy pensando en hacer acá la mesa de encantamiento en la tercera planta. Pero bueno, a ver. Bueno, o sea, no sé si nos va a alcanzar todo esto, pero bueno. Miren, allá está la cosa que hicimos allá. Está la cosa de la caña de azúcar. Pero bueno. A ver, bueno, vendríamos por acá.
Oh, dime que me alcanza esto y si me alcanza ya nos pondremos a construir las paredes de la casa. Dime, bueno, que no quiero bajar abajo para poder hacer más, pero vamos a tener que bajar afirmativamente. Sí, no nos va a alcanzar. Pero bueno. Y bueno, y esa es mi duda. O sea, yo nunca le dije nada, pero imagínense que si nos cuesta grabar y grabar un pinche gameplay a la hora de concordar, que no sé vocalizar, eso. O sea, imagínense si queremos subir un gameplay de nuestra serie. O sea, imagínense. O sea, la vamos a subir cada 20.000 años. O sea, si nos cuesta concordiar, no sé si me están entendiendo a lo que me refiero, si me cuesta, si, no, si nos cuesta concordiar, concordiar, estoy diciendo como un tonto por Dios y mil años, pero bueno, concordar a la hora de grabar, imagínense, si nos cuesta concordar un gameplay de cualquier título, por ejemplo, de Block Strike, pero bueno, imagínense de ese título, compañeros, si nos cuesta concordar para grabar un pinche episodio. O sea, imagínense lo que nos costaría para poder hacer la serie. O sea, yo no sé si sacarla en el tampoco, no sabemos, pero igual la sacaremos, compañeros, pero igual tendrá, si la sacaremos tendrá un video por cada semana, no sé, eso diría yo, pero bueno. A ver, vendríamos esto, craftaríamos así. Ahí estaría 1, 2, 8, diría yo. Y si no nos da, luego haríamos más. ¿Cuál está el problema? ¿Tienes un problema, chico? Bueno, a ver. Me como Peter Pan. Ahí estaría. Uah. Bueno, tenemos que ir al Nether para conseguir cuarzo y poder hacer el observador, que cuando tú pones un bloque del observador, el observador detecta automáticamente y manda una señal. Sí, manda una señal. Y bueno, y eso es lo que hace, y se encarga de mandar una señal. Y bueno, ¿y esa señal para qué sirve? Bueno, para hacer X mecanismos de redstone que se activan automáticamente o rompes un bloque y ¡pumba! Sirve, es un bloque troll para mí, la verdad, pero bueno. Pedazo de caserón que se viene. Dios mío, o sea, se viene a la tercera planta, o sea, qué loco que está esto. Pero bueno. Bueno, esto creo que lo ocuparé. Ahí estaría. Ahí estaría. Y ahí estaría. Pero bueno. Bueno. Písimos. Aquí veo 700. No. Me cago en Peter Pan mil años, pero bueno. Bueno. A ver. Creo que esto lo haría así, más rápido para no hacer, para no irme a 20.000 años allá. Creo que esto sería buena idea. Solo luego sacar esto fuera de cámara y bueno, luego reparar eso, quédense tranquilos. Pero bueno, a ver. Casi me caigo otra vez. Bueno, esto vendría así ya, diría yo. Iríamos haciendo esto así. Ahí estaría. Bueno, vale. Bueno, y bueno, ¿se acuerdan que la primera versión que inició Serial de Minecraft fue la 0.15.6? O sea, me acuerdo de esta versión viejísima que traía todo, la interfaz más cómoda a mi punto de vista, pero bueno, la quieren hacer más estilo PC ahora, Minecraft Pocket Edition, y bueno. Pero a mí me gustaba más antes, porque ahora ocultaron más para cambiarse la vista a tercera persona, primera persona, eso. Ocultaron más y la verdad que a mí no me gusta ese cambio, la verdad que si lo pudieran poner al principio vendría súper bien, porque o sea, ¿quién no pone en tercera persona? ¿Qué youtuber no pone en tercera persona? Los que no son youtubers no ponen en tercera persona, pero bueno, así es Minecraft, hay que saber entenderlo. Bueno, me está gustando cómo está quedando la casa. O sea, está recibiendo mucho apoyo lo que vendría siendo Serial, compañeros. 19 minutos de grabación, déjenme terminar todo esto así. Y bueno, déjenme hacer esto así, creería yo. Bueno, creo que iré dejando el episodio hasta acá. Ya saben, si no están suscritos al canal, se pueden suscribir ya que subo video todos los días. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.